tal, amigos? Soy CJ Figueroa para TV Show CJ Figueroa. Un gusto poderles saludar. Me encuentro desde Long Island, Nueva York, aquí en Miss Latina 2017 del área triestatal. Quiero invitarles a que compartan conmigo lo que estamos viviendo en este momento. Hemos venido acá donde se va a llevar la gran final de Miss Latina 2017, donde una mezcla de cultura, una mezcla de belleza extraordinaria, donde cada día es más que una demostración que los latinos estamos ganando campo aquí en los Estados Unidos, que los latinos estamos demostrando nuestra cultura, estamos demostrando nuestra belleza latina con estas hermosas mujeres que el día de hoy van a darse, obviamente, pues, el lujo de pasar en esta pasarela. Como ustedes podrán ver, a mis espaldas está un escenario, muchísima gente de diferentes países, con diferentes, diversas culturas de muchos lugares, de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, que está aquí presente en esta tarde y parte de la noche que vamos a tener. Barras de todas las chicas que están apoyando desde el día de hoy. Yo voy a irme a enfocar por cada uno de los lugares donde ustedes podrán ver la bulla, la algarabía y sobre todo la belleza que aparte reina, la belleza que reina de las chicas. Hay mucha belleza que está también, pues obviamente, como parte de observadores. Belleza de todos los rincones de Latinoamérica. Para quien les informa CJ Figueroa, voy a estar haciéndoles a dar a conocer de qué es lo que se va a venir. Escuchen la bulla de lo que se está viviendo en esta noche. Y como podrán ver, ya a pocos minutos de dar inicio, de arrancar este gran evento. Me voy para allá porque nos vamos. Yo les voy a enfocar un poquito de lo que se está viviendo en este momento. Como ustedes pueden ver, esto es lo que se está viviendo. La bulla, la algarabía y sobre todo, pues, ahí tenemos la bulla, la algarabía de todo lo que se está viviendo en esta noche, mis estimados amigos. Cada una de las chicas con sus barras. Un local totalmente lleno en estos momentos, donde ustedes podrán apreciar el efecto de la belleza latina que se está viviendo en estos momentos, porque ustedes van a ser parte de quién va a ser la triunfadora, quién va a ser la ganadora de Miss Latina 2017. Ya empezando, se viene la gran noche, se viene lo que es definitivamente este gran evento. Como ustedes pueden observar, a mis espaldas tenemos ya la bulla, tenemos por todos lados aquí la gente que está apoyando. Vuelvo y lo repito, es una demostración más de que los latinos estamos aquí en Estados Unidos, en Nueva York, me encuentro en el área de Long Island, y que cada día nosotros estamos siendo una fuerza muy, pero muy poderosa aquí en los Estados Unidos. Hoy, con una muestra de belleza, de cultura, de tantas cosas bellas que los latinos podemos demostrar y podemos demostrarle, perdón la redundancia, al mundo entero, a otras comunidades, que los latinos tenemos cosas bonitas, cultura, belleza, tradición y sobre todo, lo más importante, la inteligencia que nadie nos podrá quitar, porque aquí estamos para quedarnos. Latinos 100%, Sudamérica, Centroamérica, México y parte de los países caribeños que están el día de hoy con toda esta algarabía, como podrán ver y observar en lo que va a ser la final de Miss Latina 2017 aquí en Long Island. Mis amigos, atentos, que hoy sabremos quién es la nueva ganadora, la nueva triunfadora de este gran evento organizado el día de hoy.
es una verdadera fiesta, una locura de estar aquí en esta noche espectacular. Muchas personalidades, mucha gente que se ha dado cita el día de hoy. Obviamente cada uno de los grupos apoyando a sus candidatas, apoyando a cada una de ellas, que desde ya todas son ganadoras, todas son triunfadoras. El solo hecho de representar dignamente a la mujer latina, a la belleza latina, son ganadoras, triunfadoras de esto y de muchísimas cosas más que hacen que los latinos seamos muy grandes y seamos ya una de las minorías más reconocidas y más alegres en todos los Estados Unidos y en el área triestatal. Bueno, amigos, ha arrancado este gran evento del día de hoy para Miss Latina 2017, como podrán observar, con una coreografía, saber quién es la ganadora de Miss Latina 2017. Arrancando este gran evento, para quien les informa, para todos los que están aquí escuchando a través del canal de CJ Figueroa TV Show. Amigos, hemos dado inicio a lo que va a ser la elección de Miss TriState aquí en Long Island, donde ya tenemos a una de las primeras candidatas, Miss Astoria, que se hace presente en esta pasarela, donde ustedes podrán apreciar la belleza latina, la belleza latinoamericana que está aquí presente en esta noche. Miss Astoria, una de las primeras. A continuación viene la segunda candidata que está participando también esta noche, donde ustedes podrán apreciar la belleza, la cultura, obviamente, pues, de las mujeres latinas representando para esta elección, la gran final de Miss Latina TriState, así es. El aplauso para despedir a Miss TriState, Tatiana Murcia. One more time, ladies and gentlemen, that was Miss Bayside. Y el turno ahora es para Miss Brentwood. Miss Brentwood, la tercera candidata que viene a continuación.
modificar sus trajes de fantasía. Recuerden que eran inmensos, pero ya los lucieron así grandísimos en nuestra gran noche de fantasía. Y ahora, para permitirle un poco al jurado que se enfoque en la reina, pues ellas han simplificado un poco sus trajes. Recibimos ahora a Miss Deer Park, Diana Carolina López. Deer Park, ladies and gentlemen, make some noise. Diana Carolina López. Ella viene rindiéndole tributo al folclore colombiano. In her dress, she represents. Así vamos recibiendo a las candidatas, una de las cuartas candidatas que está aquí presente en esta pasarela. Diríamos en uno de los trajes de fantasías, trajes muy elegantes, muy diseñosos y sobre todo pues en cada uno de los trajes demostrando la cultura y la belleza latina que el día de hoy están aquí para la elección de Miss Latina Tri-State 2017. Vamos con la quinta candidata desde Colombia. Obviamente cada una representando la cultura de sus países y en los diferentes lugares que representan aquí para Miss Latina 2017. Tenemos a Miss Hampton representando obviamente con la cultura de su país. Una de las candidatas, obviamente son 13 las candidatas a Miss Latina 2017 del área Trieste. Así que ahí la tenemos a una de las representantes con este bello traje de fantasía donde luce la pasarela el día de hoy. ¡Qué wow! Impresionante la belleza latina que estamos observando y estamos viendo en estos momentos. Acompañarnos en nuestro desfile de fantasía, que Miss East Hampton fue elegida como el mejor traje de fantasía del 2017. Yes, she was the winner of the best fantasy. Como ustedes pueden observar, ha sido, esta chica ha sido elegida como el mejor traje de fantasía 2017. Y así es como se luce en la pasarela el día de hoy. Estas guapas, hermosas mujeres latinas que están representando a la belleza. A la belleza latinoamericana aquí en Estados Unidos. Y ahora le damos la bienvenida a Miss East New York, Luceni. Continuamos con una de las representantes, Miss New York, en trajes de fantasía donde ustedes pueden apreciar, obviamente. Luceni viene rindiéndole tributo a la fauna de República Dominicana. Aquí tenemos el traje de fantasía de representando a la República Dominicana.
Una de ellas va a ser elegida como Miss Latina 2017. Miss New York. Make some noise. País, República Dominicana. Ella es Miss East New York. El aplauso para despedirla. All right, up next we have Miss Garden City, Stephanie Campos. Bueno, una de las candidatas que más barra y todo ha tenido, como podrán observar, y es Miss Garden City, que representa el día de hoy y que está viniendo con su traje de fantasía. Muy elegantes todas, por supuesto, pero la belleza latina se hace una vez más presente aquí en USA, donde hoy es la gran final para Miss Latina 2017. Recorriendo la pasarela de Miss Latina Tri-State, Miss Garden City, Stephanie Campos. La representación viva de la belleza latina, donde una vez más queda demostrado que los latinos tenemos una bella cultura, tenemos y estamos rodeados, aparte de eso, de bellas mujeres. Ahí tenemos para una demostración lo que hace hacer que los latinos seamos una raza muy espectacular, donde hoy, pues obviamente, el homenaje es a la belleza latina, donde ustedes podrán apreciar todo lo mejor de la belleza latina aquí en Long Island. Y vamos a continuar porque son 13 chicas que hoy están pues en la gran final para lo que es Miss Latina 2017. Aquí viene Marisol Lino, Miss Huntington. Suramérica, Centroamérica, el Caribe se ha dado cita en esta noche, obviamente, para lo que es la gran final de Miss Latina 2017. Como ustedes pueden observar, es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en el área de Long Island, en esta gran final donde mucha belleza, mucha cultura y sobre todo una multitud entera que se ha venido de diferentes lugares de Latinoamérica. Pueden observar una de las también más aglomeradas, de las más aclamadas candidatas que en este momento hace su presencia y obviamente va a ser el desfile aquí en la pasarela. Muy bien, despedimos a Miss
mucha belleza. Ahora una representante de la República Dominicana, donde aquí está presente muchas candidatas. República Dominicana, Colombia, El Salvador. Wow, una cantidad de chicas hermosas que el día de hoy están concursando para esta gran final. De Miss Latina 2017. Lo habíamos comentado y para que ustedes puedan observar, de diferentes países representando, tenemos una representante de Honduras también, representando a Miss Hampton. Así que Miss Southampton, que en estos momentos está haciendo su pasarela, y donde cada una de ellas se luce, están luciendo lo mejor de sus trajes. Trajes de fantasías que el día de hoy, obviamente, ustedes podrán observar. Vamos a tener el placer. Muchísimas gracias de nuevo a las chicas por esos trajes tan maravillosos que nos hicieron disfrutar en el desfile de fantasía y que nos han hecho disfrutar de nuevo esta noche. Bueno, como podrán apreciar, el desfile de traje de baño de cada una de las candidatas a Miss Latina 2017. La belleza latina presente en esta noche, en esta gran competencia, en esta final, donde ustedes podrán apreciar, donde compartiremos este video con todos los que están viendo a través de CJ Figueroa TV Show. Yeah.
please welcome to the stage Miss East Hampton, Viviana Lozano. Vivi es estudiante de comunicación social, mide 5 pies, 8 pulgadas y tiene 21 años de edad. Le encanta ir al gimnasio y hacer videos de diferentes temáticas que comparten en su canal de YouTube como buena comunicadora. There you have it, ladies and gentlemen, Miss East Hampton Viviana Lozano, 21 years old. Don't forget to check out her YouTube video, because she is a YouTuber. Make some noise! El aplauso para despedir a Miss East Hampton, Viviana Lozano. Bueno, seguimos en este desfile, en esta pasarela en traje de baño, con las chicas que representan cada una de sus comunidades y que hoy están en la gran final para Miss Latina 2017. La bulla, la algarabía, la emoción y sobre todo pues el folclor latinoamericano que se hace presente en esta noche de la gran final de Miss Latina Trieste aquí en Long Island. Y es originaria de San Miguel, El Salvador. Mide 5 pies, 9 pulgadas y trabaja como asistente legal. Es la fan número 1 de los Yankees de Nueva York. Y su sueño más inmediato es convertirse en Miss Latina Trieste. She says she's the biggest Yankee fan. Ladies and gentlemen, here is 25-year-old Miss Huntington, Marisol Lino. Make some noise.
Bueno, como ustedes pueden apreciar, uno de los momentos más esperados de la noche es observar a cada una de las chicas en traje de baño, una por una, representantes de la belleza latina en esta noche en Miss Latina 2017 Trieste. Ahí las vemos, todas ellas, dignas representantes de la belleza latina. Vamos a observar una pequeña mirada de todo, pues, cómo está este teatro, cómo está este coliseo, definitivamente. Muy, pero muy concurrido por mucha gente, por toda la gente de diferentes lugares. Latinos que se han dado cita aquí a demostrar su apoyo a cada una de las candidatas y sobre todo, obviamente, que han venido con sus amigas, amistades, con sus propias barras y obviamente el día de hoy donde una de ellas será elegida como Miss Latina Trieste 2017. Que gane la mejor y definitivamente, porque todas son ganadoras, pero una de ellas será obviamente el día de hoy digna representante de la belleza latina 2017. Y como pueden observar, vamos a hacer una pequeña toma de lo que se está viviendo en estos momentos. ¿Dónde está mi gente del Salvador? Bye.
Make some noise, ladies and gentlemen. Diana Jordan Raúlla. Tri-State. Here you have it, ladies and gentlemen. Miss Latina Tri-State 2017 contestants. Make some noise. Nos quedamos con Miss Astoria, Yesenia Chilatra. There you have Miss Astoria, ladies and gentlemen. La felicidad no es solo un sentimiento, es una decisión. Esa es la frase con la que se identifica Miss Astoria, quien ha escogido el color dorado para este, el destino más importante de su vida. The last time they model as their individual towns, because the next up and down in La Pasarela will be Miss Latina Tri-State 2017. Nos vamos ahora con Miss Bayside, Tatiana Murcia. Here we have Miss Bayside, ladies and gentlemen, Tatiana Murcia. Tatiana ha tenido la oportunidad de participar en varios musicales, en varios videos musicales como modelo. El dorado es el tono que ella escogió para este desfile tan importante en su vida. Este traje hace parte de la colección de Esther Blessing Dresses, patrocinador oficial de Miss Latina Tri-State. Creo que es un buen momento para agradecer a todos los colegas de los medios de comunicación que están ahí tan juiciosos, haciendo una maravillosa labor. Gracias, chicos, por estar presente en todas nuestras galas, por sus flashes, por sus cámaras. Muchísimas gracias por el apoyo a todos, de verdad. Y ahí tienen ustedes a Miss Bayside, Tatiana Murcia. Recibimos ahora nuevamente en el escenario a Miss Brentwood para su último desfile de esta noche. Ella es Mirna Argueta. Mirna está trabajando incansablemente en los últimos días en campañas de apoyo a los damnificados de Puerto Rico. Bueno, como pueden observar, estamos viviendo los momentos de traje de gala que están llevando cada una de las candidatas a Miss Latina Tri-State aquí en Long Island, donde muchísima gente de diferentes países latinoamericanos, del Caribe, toda América Latina está aquí presente representando la belleza latina y sobre todo apoyando a todas estas bellas chiquillas que el día de hoy, una de ellas se llevará la corona de Miss Latina Tri-State 2017. ¿Quién les habla y quién les informa? CJ Figueroa. Es un placer de compartir con ustedes estas experiencias muy especial junto a tanta belleza latinoamericana. Don't forget, this is the last walk that they take down this walkway as their individual towns, because the next time they walk down this catway, they will be Miss Latina Tri-State 2017. No los hacemos esperar más. Recibimos a Miss Dear Pal, Diana Carolina López. Diana, asegura que ha vencido
baile de esta noche. Un diseño de Stan Dresses, patrocinador oficial de Miss Latina, trae este. Y ahora llamamos a Miss Dover, Vanessa Ochoa. Vanessa viene bañada en oro gracias al diseñador Henry Picado, quien creó este traje piedra a piedra exclusivamente para Miss Dover. Here you have Vanessa Ochoa as she takes her last walk as Miss Dover right here in Miss Latina Tri-State 2017. Así es, en minutos sabremos quiénes son las seis finalistas de Miss Latina Tri-State y más adelante, por supuesto, estaremos coronando a la sucesora de Rosalí Rodríguez. Vamos despidiendo a Miss Dover, Vanessa Ochoa. Quiero saludar a mi gente de Westbury Toyota. ¿Te están sintiendo bien? Además han venido cargados de regalazo, nada más y nada menos que un carro del año para nuestra ganadora de esta noche. Y es tiempo de llamar a Miss Huntington. Marisol Tino. Por la salvadoreña Marisol Lino para este, su último desfile de esta noche en Miss Latina Tri-State. There you have Miss Huntington, ladies and gentlemen, as she takes her last walk down this runway. Miss Tri-State, Miss Latina Tri-State 2017. Vamos despidiendo con un fuerte aplauso a Miss Huntington, Marisol Lino. Y ahora llamamos a Miss East Hampton, Viviana Lozano. There you have Miss Huntington, Viviana Lozano, as she takes her last walk down this runway. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Esa es la frase que identifica a Miss East Hampton, quien decidió vestirse de dorado de pies a cabeza para este, el desfile más importante de su vida. Thank you.
bienvenida a mi East New York, Luceni Tejada. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Esa es la frase con la que se levanta todos los días mi East New York. Quien decidió que el rojo vino era el color apropiado para su último encuentro con el jurado calificador y con el público de Miss Latina, Chai Este. Este es otro de los diseños de Estelle 2013. There you have, ladies and gentlemen, Miss East New York, Luceni Tejada, as she takes her last walk down this catway in this great Miss Latina Tri-State 2017. In just minutes, we are going to pick the top six. One more time, ladies and gentlemen, put your hands together. That was Miss East New York, Luceni Tejada. Ahora le damos la bienvenida a Miss Garden City, Stephanie Santo. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que los hiciste sentir. Con esa frase se identifica Miss Garden City, que viene luciendo un traje de el diseñador colombiano Javier Enrique Muñoz. There you have Miss Garden City, ladies and gentlemen, Stephanie Campos. Okay.
República Dominicana cree que la vida hay que mirarla con el color del optimismo para sacar lo mejor de ella todos los días. Este traje dorado de Estelle's Dressy Dresses es la apuesta de Miss Sag Harbor para su último desfile de esta noche frente a los jueces y frente al público del Miss Latino Tri-State. There you have, ladies and gentlemen, Miss Sag Harbor, Esmeralda Sanchez, in her last catwalk in Miss Latina, Tri-State 2017, that in just minutes, we're going to call the top six. One more time, ladies and gentlemen, there you have Miss Sag Harbor, Esmeralda Sanchez. Dress designed by Estelle's Dressy Dresses. Vamos a invitar a todas las concursantes de Miss Latina Tri-State para que engalanen este escenario. Oh, nos está faltando nuestra hermosa hondureña, por favor. Gracias, gracias. Vamos a llamar a Belkis Chamale. A ver, la gente de Honduras. Solo tú eres la dueña de tu vida. Úsala para amarte a ti misma. Esa es la frase que identifica y es el mensaje que trae Miss Southampton en este su último desfile de esta noche. Este traje azul, Belkis quiere conquistar al jurado en su último desfile en Miss Latina Tri-State. There you have Miss Southampton, probably from Honduras, Belkis, in her last walk down this runway. One more time, ladies and gentlemen, put your hands together for Miss Southampton. Despedimos a Miss Southampton, Belkis Chamale. Y ahora sí, engalanamos el escenario con todas las concursantes a Miss Latina Tri-State 2017-2018. Here you have all the beautiful contestants representing the beauty of the woman Latina. Here you have Miss Latina Tri-State 2017 contestants. These girls have worked effortlessly, so come on, ladies and gentlemen, make some noise for these beautiful ladies. Bueno, y mientras el jurado calificador. Gracias. Mientras el jurado calificador toma una decisión acerca del grupo de seis finalistas, llegó el momento de entregar los premios especiales de Miss Latina Tri-State 2017-2018. Así que vamos a pedirles a la gente de Mike Medical Care, a la gente de Liga de Justicia, tus abogados al rescate, que se preparen para venir al stage y que podamos hacer entrega de los premios especiales de esta noche. All right, before we call our top six, we'd like to